ahorro, gasto $1 al día. Voy una vez al cine, billar, peluquero. Un limpiabotas de la Plaza Constitución me enseña el Parque Lezama. Otro, en la Plaza Retiro, delante de un rascacielos. Me emborracho en la Leandro Alem. Vomito. Me pregunto qué hacer y se me ocurre la idea de acudir a los curas en busca de ayuda. Intento escribir unas historietas para los diarios. Las mujeres argentinas no me gustan nada. Pierdo mis antiguas reservas. Me convierto en un bohemio. Angustia por lo que pasará cuando se me caben los dólares. Busco un trabajo incluso manual. La presión de la guerra me mantiene firme. Aumenta el embelesamiento. Al principio, paseos por el puerto, por el Retiro. Descubro la zona de Corrientes. Camino mucho. Todavía tengo grandes exigencias y ambiciones. Después acepto lo que hay. 1941. Estoy mucho mejor. Guerra con Rusia. Amistad con Mastronardi. Empiezo a darme cuenta de que las cosas no están tan mal. Paso miseria y busco trabajo continuamente. Fabrico artículos. El miedo comienza a disminuir. 1944. Inyecciones. Durán. Empiezo a escribir para La Nación. Gruber me regala unos trajes y un abrigo. Muchacho viejo. Chica o chico, chico o chica en Tacuarí, muchacho o muchacha en la fragata, jorobado, Plaza 11. Voy a Córdoba, La Falda, unos judíos, Paulino, éxito con las mujeres, los mellizos, me enojo con las señoritas, crisis. 1945, primeras canas, arrugas, el diariero, el lavacopas,